Cada año, el fervor mariano en León cobra vida durante la Gritería Chiquita. Esta tradición que data de siglos no solo celebra la devoción a la Virgen María, sino también la rica herencia culinaria de la región. Hoy, exploramos cómo esta tradición ha incorporado nuevas propuestas gastronómicas que respetan y enaltecen lo ancestral. Algo bien importante es que nuestros productos tradicionales y en el caso de la Cosa de Horno, al día de hoy, gracias a las redes sociales, gracias a los medios, es un producto que se ha venido rescatando y el consumo ha venido incrementándose, ¿verdad? No solo para esta fecha. Claro, aquí tenemos, como es un producto tradicional, se utiliza para la gorra de la Purísima, pero ahora Cosa de Horno, como tal, es un producto que ha venido rescatándose y ahora tenemos mayor consumo en las diferentes edades. En la llamada gorra de la Gritería Chiquita, no pueden faltar los dulces tradicionales como el gofio, cajitas de leche, coco y dulce de leche, entre otros. El bien me sabe, el huevo chimbo, las cajetitas de colores. Antes habían unas botellitas de azúcar con licor que hacían, ya no existe. Este año, además, la Cosa de Horno de Eric Somarriba y el relleno de Elia Luján han encontrado su lugar ofreciendo nuevas opciones que honran y enriquecen la tradición culinaria de León. Como se reunía la familia, empezaron a hacer la cena pues, tradicional, y como aquí lo más que se hacía tradicional y lo más, como decir, especial, que era para Navidad, que era la gallina rellena, el lomo relleno. Entonces eso lo tomaron para hacer ese día, porque en sí es como un agradecimiento porque la Virgen nos dio el milagro de que dejara de emanar el volcán Cerro Negro. La Gritería Chiquita no solo es un canto de devoción, sino también una muestra de cómo la tradición y la innovación pueden coexistir. Bueno, mi menú, el gallina rellena, lomo relleno, relleno por aparte y un plato individual de los que quieran. Individuales porque a veces no solo tienes un montón de gente, entonces hay un vecino o algo que quiere, vendeme un plato individual. Eso es lo que estoy ofreciendo ahorita. Cosa de Horno Doña Dilia nace aproximadamente hace 106 años con mi bisabuela Mercedes. Ella fue la que lo inició como un medio de subsistencia en ese entonces aquí en la ciudad de León. Prosiguió mi abuela Dilia, que en honor a ella le pusimos el nombre, ¿verdad? Mi mamá, que actualmente tiene 82 años y nos sigue acompañando en la asesoría del producto, y nosotros, que ahora estoy con mi esposa guiándonos como cuarta generación, manteniendo la misma calidad y nuestra fórmula original. Eric y Elia son ejemplos vivos de cómo la gastronomía leonesa se adapta sin perder su esencia para seguir siendo un pilar de nuestra cultura. Kenia Uceda Prado, Voz TV.